hay muchas cosas buenas, malas no hay ninguna. Por el excelente recibimiento que nos hicieron para la Vuelta Juvenil de la vez pasada, de hace un mes casi, estuvimos muy contentos a nivel de federación y decidimos nuevamente venir acá. También otro aspecto muy importante es la ayuda incondicional del tránsito, de la Policía del Tránsito, la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Comité Cantonal de Deportes también. Y un tercer aspecto es el buen estado, excelente estado de las calles. Bueno, me imagino que todo eso se mezcla, ¿verdad? Que son aspectos importantes a evaluar. Sí, exactamente. Cuando nosotros como federación buscamos una sede, evaluamos la colaboración que podamos tener, el estado de las calles. Muchas veces también depende de la asociación de padres, en este caso también la asociación de padres de familia, de los muchachos de acá, comandados por don Maynor, el entrenador, que siempre también nos han dado excelente el apoyo. Estos son aspectos que tienen muy en cuenta en la Federación Costarricense de Ciclismo y por los cuales este 2022 Pérez Zeledón ha sido seleccionado como el cantón para llevar a cabo diferentes actividades. La Vuelta Internacional de la Juventud, Vuelta por Venir y la próxima semana serán los Centroamericanos. Además, se le suma la Vuelta a Costa Rica, por lo que aspectos como el apoyo de la municipalidad, el Comité de Deportes y de la misma Policía de Tránsito se valoran mucho, además de las buenas condiciones de las calles. Bueno, me toma por sorpresa lo que usted me comenta, pero cuando pues, se nos dan la documentación de que hay que dar cobertura a un evento ciclístico, pues lo hacemos con la mayor convicción para brindar la seguridad a los ciclistas y a los usuarios de las vías públicas. Importantísimo. Hoy, por ejemplo, en esta vuelta, ¿cuántos efectivos participaron? Bueno, tenemos alrededor de, bueno, se me escapa ahorita la cantidad, de como unos 8 oficiales de tránsito, entre patrullas y motorizados. Para los encargados del ciclismo en el cantón, destacan que se han tomado en cuenta. Años atrás, hace unos 5 o 6, habíamos hecho esfuerzos y habíamos traído... no es que Pérez Zeledón organiza la vuelta, estos eventos son organizados por la federación, por la FECOSI, pero ellos los traen donde encuentran un apoyo, tanto de policía de tránsito como de gente como nosotros que los ponemos a buscar y ayudar, ¿verdad? Y entonces la municipalidad que ha sido un respaldo grandísimo, entonces ahí es cuando ya se pueden traer esos eventos. Y de ahí pues... por dicha hemos tenido acá en Pérez Zeledón estos grandes 3 eventos nacionales y uno centroamericano, ¿verdad? Y el internacional, porque también está la Vuelta. La Vuelta Internacional que tuvimos, la Vuelta Juvenil. Y disfrutar del ciclismo y ojalá que esto sirva de motivación para muchos jóvenes y niños, porque estamos iniciando ahí proyectos con niños de 8 años en adelante. Así que Pérez Zeledón seguirá siendo tomado en cuenta para ese tipo de actividades deportivas de la FECOSI.